aussi, on a réussi dans la culture. Cuando hemos conseguido lo que queríamos, en nuestra cultura cantamos y bailamos para dar gracias. Cuando existe una pena, hay una forma de cantar para decir que estamos tristes. La danza y la música son costumbres senufas para expresar la alegría y la pena. La etnia senufa, una de las más antiguas y creativas de toda África, está asentada en el norte de Costa de Marfil. ¿Quién no ha oído hablar de los tapices senufos de Korogo? Se trata de telas de algodón, tejidas y pintadas a mano, con pinturas extraídas de raíces de árboles. Los dibujos expresan la realidad y los mitos del mundo senufo. Korogo, con 200.000 habitantes, es la capital comercial de la zona. Pero es en los poblados donde se realiza la producción artesanal. En Fakaha trabajan 50 pintores que han hecho del pequeño poblado un gran taller de pintura. A falta de sala de exposiciones, los pintores cuelgan sus tapices en las fachadas de sus casas. En Baraniene trabajan 150 tejedores con el mismo sistema artesanal de sus antepasados. Para estimularse en el trabajo, se han concentrado en el mismo lugar. Ver a los tejedores en plena actividad es todo un espectáculo. Los salesianos que misionan en esta zona, limítrofe con Malí y Burkina Faso, han promovido la creación de cooperativas. Para la realización de proyectos artesanales y de promoción humana, los salesianos han conseguido financiación de la Embajada de Bélgica y de Manos Unidas. Niofoín es un pueblo típicamente senufo, con construcciones de barro rojizo y paja y con un diseño urbanístico perfecto, respondiendo a sus tradiciones y creencias. El poblado tiene su centro en el conjunto de edificios singulares: Casa de los Fetiches, Casa de los Muertos, Palacio de Justicia y Casa de los Sacerdotes e Iniciados. Las casas rectangulares son las casas del patrón de la mesón, el patrón de la casa. Y las casas redondas son las casas donde viven las mujeres que él tiene con sus diferentes hijos. Esta es la casa de los muertos, donde se celebran los ritos funerarios y donde está el altar de los sacrificios. Esta es la famosa Casa de los Fetiches, a cuyo Santa Santorum solo tiene acceso el sacerdote. En las paredes de barro de la casa están representadas las distintas enfermedades que el fetiche puede curar. Para que la curación sea efectiva, hay que ofrecer sacrificios de animales, principalmente perros, cuyos collares a modo de exvotos cuelgan a la entrada de la casa. Los que padecen enfermedades o han sido picados por alguna serpiente o bicho venenoso acuden al fetiche para pedir su curación. Viene aquí a la casa de los fetiches, habla con el guardián de la casa, le explica su problema, hace su sacrificio, que consiste en matar un perro. Mi amigo es el responsable de la casa de los fetiches. Él guarda el secreto para curar las diferentes enfermedades. El pueblo senufo es un pueblo creyente que cree en un solo Dios y aspira a vivir una vida en prosperidad y unión con sus hermanos en la tierra y en la vida después de la muerte. Pero los jóvenes y los ancianos que representan a los espíritus son para los senufos los que dirigen la creación
para poder tener paz, salud y vida. Con el fin de conseguir todo esto, hacen sacrificios a los espíritus de la juventud y ancianidad para obtener el favor de los antepasados. Estamos en Corogó para asistir a la misa senufa en la iglesia parroquial de San Juan Bosco. El griot senufo anuncia con cantos y bailes tradicionales de alabanza a los héroes y reyes que se va a celebrar una gran fiesta en honor del Señor del Universo. Los cantos y bailes predisponen el cuerpo y el espíritu de la gente para participar activamente en la misa. Muchos de los participantes vienen andando desde poblados distantes varias horas de camino. Cuando se inauguró esta iglesia, en noviembre de 1982, tan solo venían a misa 28 personas. Actualmente superan las 1000. La misa senufa, concretamente, es una misa al estilo tradicional clásico, digamos, pero con elementos dentro de ella más bien culturizados, digamos. Por ejemplo, una de las partes importantes es la proclamación del Evangelio, y a la gente lo escucha sentada, como se escuchan las grandes noticias en África. Y al mismo tiempo, pues de cuando en cuando se canta para decir la palabra de Dios, es muy importante para nosotros. Al mismo tiempo está el elemento festivo, que es una de las características fuertes. Por eso el palmoteo, digamos, acompaña muchísimos cantos, puesto que no se concibe, como en otras partes, pues cantar un poco tipo funeral. Es una alegría constante manifestada a través de las palmas, de los balafones, de los tantams, de los tambores, etcétera, para decir, estamos celebrando Cristo resucitado, por ejemplo, cada domingo. En otras fiestas, otros aspectos también de la fiesta. Todos los cantos están compuestos fundamentalmente por ellos mismos. Por ejemplo, el que ha cantado el Evangelio hoy lo ha hecho a perfección, me han dicho. ¿Por qué? Porque está inspirado y enraizado en las costumbres de la tradición senufa. Los viejos conocen muy bien ese tipo de melodía, ¿no? Entonces ha sabido aplicar bien esa melodía tradicional a la proclamación del Evangelio. Por la palabra de Jesucristo, yo me retrouve. La palabra de Jesús me ayuda a estar de acuerdo con la cultura senufa, cosa que no me sucedía con el Islam, donde todavía hay miedo, miedo a Dios. En la religión cristiana, Dios es tu amigo. Yo le hablo y él me dice una palabra llena de valores humanos.
valer y menos. La liturgia no es lo más importante, pero aquí, entre los africanos, no cabe duda que las ofrendas es algo muy significativo. Por ejemplo, siempre esperamos, también sería un poco inculturado, el que se termine la colecta, no se pasa durante el credo, sino que nos sentamos y ellos y ellas, por turno, por riguroso turno, cada semana una comunidad de base diferente, tienen a sus mujeres destacadas para realizar la colecta. Esta colecta pasa a la parroquia, pero Caritas se encarga de organizar y de gestionar, digamos, estos fondos para ver casos concretos. Todo lo que es en nature, como decimos aquí, todo lo que son patatas, boniatos, digamos, iñam, arroz, etcétera, todo eso se capitaliza, digamos, y entonces cada comunidad presenta los casos concretos de personas que están realmente en la necesidad. A final de noviembre, por otra parte, tenemos la bendición de las cosechas. Envían grandes jofainas, digamos, llenas de todo bien de Dios que han recogido como primicias para la iglesia. Y ellos lo que dan, tú no puedes decir, bueno, pues os lo lleváis porque tenéis hambre. No, no, esto lo hemos dado a Dios y a los pobres. Entonces Caritas se encarga de distribuir paulatinamente todas esas ofrendas. El elemento de la paz también para ellos pues es muy profundo, ya que la reconciliación en África no es nada fácil. Y uno de los elementos en la religiosidad africana, y que muchos dicen, hombre, el cristianismo me ha ayudado a mí mucho, sobre todo a reconciliarme, a pedir perdón. La evolución que hemos vivido en San Juan Bosco nos ha sorprendido a nosotros mismos, porque la parroquia crece, crece y crece hasta tal punto que los sacerdotes irresponsables tienen problemas porque hay muchos fieles y mucho que hacer.
La misión salesiana de Corogó, en la que trabajan 13 misioneros y misioneras españoles, salesianos, dominicas de la Presentación y maristas, cuenta con 60 comunidades de base entre la ciudad y los poblados y más de un centenar de catequistas. 500 jóvenes participan en las actividades del Centro Juvenil Don Bosco. Para la realización de proyectos de desarrollo social y de promoción humana, reciben ayuda de Manos Unidas. Yo estuve 9 años en Corogó, en el país de Nufo. Al principio me daba la impresión que conocía a la gente, que conocía la cultura, pero a medida que iba aprendiendo su lengua, que iba participando en sus costumbres, que iba metiéndome en su medio, cada vez me di cuenta de que conocía menos su cultura, su pensamiento. O sea, que al final llegué a la conclusión de que cuanto más sabía de ellos, menos conocía realmente su cultura. Y esto me ha hecho mucho más humilde, mucho más discreto, mucho más respetuoso, de vernos la originalidad de cada uno de nosotros en nuestra propia identidad, para no intentar ni juzgarlos, ni intentar imponer nuestra manera de ver, sino intentar compartir y enriquecernos mutuamente. La misa ha terminado, pero la fiesta sigue, ahora fuera de la iglesia. La vida les brinda tan pocos motivos para la alegría que cuando la tienen, todos quieren prolongarla. La creatividad artística del pueblo senufo abarca también la danza. La danza como expresión de su ancestral y rica cultura y como manifestación de sus sentimientos colectivos. La danza es parte esencial de la vida del pueblo. Quizá la más famosa de todas sea la danza de las panteras, así llamada porque las máscaras imitan la piel de pantera. Las calabazas, agujereadas, haciendo a la vez de instrumentos de percusión y de cuerda, son elementos tradicionales en la danza senufa. Una vez que están en la fiesta, realmente están todos festivos. Los rostros radiantes de alegría. Aparte de todos los niños que intervienen, también están siempre gozosos, a pesar de todos esos problemas de hambre y demás que decimos. O sea, a pesar de las enfermedades, que hay muchas. La inculturación de los misioneros les obliga, en ocasiones, a pasar por situaciones como esta, de sumarse a la danza, para demostrar su buena voluntad, que no su arte. En estos momentos, los nativos se sienten superiores a los misioneros y descubren que los blancos no lo saben todo, por lo menos no saben bailar tan bien como ellos. Los misioneros, unidos a un equipo de laicos y cada vez más, intentamos hacer realidad el eslogan promoción humana y evangelización. Es un poco absurdo pretender evangelizar en estos países, en estas regiones de la sabana, que hay mucha pobreza, muy radical ciertamente, si nosotros también no estamos al lado de ellos. Está el dispensario de las hermanas, que funciona a tope, más de 100 casos entre llagas, enfermedades, etc. Y luego, al mismo tiempo, también este equipo que recorre cada día un pueblo u otro, para ver cómo funcionan las cajas de farmacia, para ver los equipos de la comisión de salud de cada pueblo si realmente se mueven y al mismo tiempo ver los casos que llegan también hasta el dispensario. Actualmente yo trabajo en un pequeño dispensario que se llama de cuidados primeros, pero realmente llega gente de toda condición y con todas las enfermedades que a veces yo les digo, pues esta es la última, no es la primera enfermedad. Bueno, se curan generalmente la mayoría de paludismo, la bronquitis, muchas llagas. Muchas veces en un día curamos hasta 150 llagas. Yo me dedico a hacer la consultación y más o menos son unas 60 por la mañana y 20 por la tarde. A los pueblos venimos los martes y generalmente curamos, hay dos personas, dos leprosos
y un señor que tiene una llaga después de muchos años, él dice que después de 8 años, en este momento tiene como 72, y lo curamos regularmente. Unas veces yo vengo, otras veces vienen los de la promoción humana. En África todo sucede en la calle, la vida y la muerte, el sufrimiento y la fiesta, la humanización y la evangelización. Las casas, cuando se tienen, solo sirven para dormir, juntos y revueltos, todos los miembros de la familia, y para protegerse de los animales que se acercan por la noche a los poblados en busca de alimento. Este niño ha venido al mundo hace unos días y su madre ha intentado sacarle los malos espíritus que cree que tiene metidos en su cuerpo. Con mucha frecuencia los niños nacen con un poco de leche en los senos y las mamás ensayan de sacarlo porque creen que eso es malo. Entonces, como las manos están sucias, generalmente se infectan. Una especie de absceso que hay que tratarlo con antibiótico y drenado. Dicen que esa leche es de la bruja, entonces van a sacarlo para que el niño esté bien. Es muy frecuente en los niños, la mayoría de los niños recién nacidos consultan por este caso. Sobre todo, Manos Unidas nos ha ayudado mucho en la creación del Centro de Promoción Humana, en el cual hay un pequeño equipo de personas que están trabajando en los poblados para sensibilizarlos en la higiene, en la limpieza, en lo más elemental, en cómo reaccionar delante de ciertas enfermedades y demás, instaurando al mismo tiempo cajas de farmacia cuando la cosa ya está madura. Manos Unidas, pues, nos ha ayudado mucho en ese aspecto y en aljibes, en pozos y demás. Y actualmente nos está ayudando mucho también para terminar un gran proyecto que se llama el proyecto Sector Cafigué, del cual van a beneficiar pues una quincena de pueblos. Ahí entrará toda la cuestión de santé, de salud, al mismo tiempo de trabajos artesanales, manuales, y también en Cafigué, unido a la base, de la parroquia central de San Juan Bosco, la alfabetización. Millones de refugiados de los propios países de África viven en ese continente. La inmigración es asimismo otro de los trágicos movimientos que sacuden a millones de familias. Como muestra de ambos problemas, el reportaje de nuestro próximo programa recoge imágenes de los campos de refugiados liberianos en el campamento de Giglo y la vida de los inmigrantes en la ciudad de Diokwe, en Costa de Marfil. En esta ciudad, el 50% de la población son inmigrantes. Las condiciones de vida de unos y de otros y los esfuerzos de muchos por mejorarlas configuran el programa que presentaremos la semana próxima y que hemos titulado El Éxodo Africano.